¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Me echaron. Va, Nino me echó. Para, ¿cómo que te echó Nino? ¿Por qué te echó Nino? A ver, ¿por qué no pensás un poquito? ¿No se te ocurre ninguna razón, nada? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? ¿A vos te importa un carajo, no? Que yo me vaya de acá. Decime la verdad. Mejor dicho, te conviene que me vaya. No, no me conviene, sí me importa. Me importás mucho, ¿sabes? ¿Y qué pensás hacer? ¿Te vas a quedar parado ahí o vas a hablar con Nino a ver si me deja quedarme algo? ¿Eh? Le voy a tener que dar la razón. Al final se lo voy a tener que agradecer. Mira, Lalo, cuando nosotros dos arrancamos sabíamos que esta era una de las posibilidades. Está bien, flaco, pero a mí esto me duele. ¿Me entendés? Yo me había ilusionado con todo esto. Yo pensé que eras otra clase de tipo. Y lo soy. Lo soy, Lalo. Pero me gustaría que pienses un poquito más en vos, ¿sabes? Que pongas la cabeza en el fútbol, que pienses no, en... No, pará, no me vengas con consejos pelotudos ahora. ¿De fútbol me venís a hablar ahora? ¿Eh? Decile a Nino que después paso a buscar lo que me falta. Me quiero ir ya de acá. Nino, pará. ¿Tenés un minuto? Mira, tengo 2 minutos, de hecho. Dime. Buenísimo. Entonces me vas a contar por qué echaste a Lalo. A ver, flaco. Mira, la verdad es que estoy cuidando mi negocio. Porque Lalo es un chico con mucho futuro. Muchísimo. Si logramos que este año se afiance en el Club Deportivo Cristal, a mí me gustaría el próximo año poder venderlo a Europa. Entonces estás cuidando tu quintita, veo. Estás cuidando tu negocio. Claro, mi negocio, el de Tato, pero sobre todo el de Lalo. Mira, el pendejo tiene mucho talento. Pero ¿qué pasa si todo el mundo se llega a enterar de que está pateando para el otro lado? ¿Qué pasaría? Yo pierdo plata. Pero él pierde mucho más. Pierde plata, pierde éxito, pierde fama, pierde la posibilidad de la gloria. O sea, su carrera como futbolista se va al carajo. Entonces, esto fue lo mejor que se me ocurrió para poder ayudarlos a todos. Ahora, tú sabes que yo soy un tipo muy flexible, así que si tú tienes una mejor idea, te escucho. Te escucho. Tendrás una respuesta para darme. Sí. Siéntate, por favor. Mira, flaca, yo... todavía hay muchas cosas que no tengo en claro. Me gustaría que me des un tiempo. Un tiempo para pensar, para entender no, qué me está pasando. No creo que pueda dártelo. Además, quien convive con los chicos soy yo. Y ya no me quedan excusas para darles. No me gusta mentir. Quiero empezar con los trámites de divorcio. Pero primero me gustaría hablar con los chicos. Mi amor, te estoy pidiendo, por favor. Necesito un tiempo, necesito repensar todo esto. No quiero todo esto para mi vida. Me parece que no estamos para poner punto final a esta relación. ¿A vos te parece? Yo creo que ya nosotros no tenemos nada que hablar. ¿A vos decís por el dinero?
Yo no estoy hablando de dinero. Acá no hay plata que pague todo esto. Entonces, siento que no hay nada más que hablar. Llegó el momento de actuar honestamente. Encarar las cosas como tendríamos que haberlo hecho hace mucho tiempo. Mi amor. Vos tu vida y yo la mía. No, mi amor, escúchame. Yo te amo. Yo te adoro. Esto no es mentira, mírame, no te estoy mintiendo. Mírame cuando te hablo. Cuando vuelvas del entrenamiento, voy a traer el acuerdo que preparó mi abogado. Así lo podés ver y revisar con la persona que te representa. Y si estás de acuerdo, iniciamos los trámites legales. Pensalo. Te lo pido, por favor, pensalo. Nos vemos más tarde. Un par de pies más, me hicieron fumar un pedo vomitivo. Grande, impresionante. Pero el gordo, tío, boludo, que come verdura, es un asco. No, es un asco, el gordo, es una realidad. Che, loco, te quiero volver a romper la pelota, ¿eh? Está bien, loco, o sea, perdoná, no queríamos acabar de... No, está todo bien, pero el otro día perdimos por pelotudo, ¿eh? Yo vengo a laburar acá, no sé ustedes. Está bien, flaco, está todo piola, en serio, perdón. No era mi intención molestarte, en serio. Está todo bien, pero labura, loco. No me hace las pilas. Está bien. Flaco, decime una cosa, ¿no te parece que te fuiste un poquito a la mierda con Miki? Primero, yo conozco a Miguel, no conozco a Miki. Y la verdad, te soy honesto, vos y tu Miki me chupan los huevos. O sea, ¿cuánta sopa le falta tomar a ustedes dos? ¿Cuánta? Me parece que estás mezclando las cosas. No sé. ¿Qué lo estás defendiendo ahora? Lo estás defendiendo. ¿Y si lo defiendo, cuál es la historia? ¿Qué pasa? ¿Te pusiste celoso? ¿Cuándo te vas a la puta madre que te remil parió? Vos, Miki, la hormiga atómica, todo eso forro, la concha de tu hermana, ¿eh? Chica, 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 ¿qué pasó acá? ¿Qué pasa? Están haciendo una joda, ¿no? Estamos jodiendo. Andate a tu casa, flaco. Tienes razón, no vale la pena todo esto. Ven acá. No tengo ganas de hablar y menos con vos, ¿sabes? Yo no tengo ganas de joder, ¿está bien? No te vengo a joder. Pero me parece que tenés que ser un poquito más vivo vos, ¿eh? Está todo bien, si te sirve lo que te digo, te sirve. Y si no, déjalo, no hay problema. No entiendo qué me está diciendo. Empezó a ocuparte de vos. Si salta este quilombo, no salta nadie por vos, ¿eh? Empezá a cuidarte.